dinner and see a movie. Let's go out to dinner and see a movie. Let's go out to dinner and see a movie. Let's go out to dinner and see a movie. Let's go out to dinner and see a movie. Mira que antes estaba preparando el programa y me ha dicho, oye, hombre, vas a poner a los Fish. Y es que estaba buscando una canción que fuera el pelo con este tema del que vamos a hablar en el último tramo y tú esta banda la conoces. Fish. Los Fish, que le llamas tú. Bueno, sí que lo conozco. Bueno, es una cosa así de los 90, muy ¿sí? noventero todo el asunto. Me ha parecido muy, me ha hecho mucha gracia, la verdad. Tiene un punto Primus, ¿no? Así esos bajos locos y ese delirio musical todo el rato. Tienen partes de un delirio musical muy considerable, sí. Sí, sí, sí. Mira, dale un poco de volumenales. La cosa es que yo tengo la manía de siempre que voy a hablar de un tema, poner una canción que vaya exactamente al pelo con lo que vamos a hablar. Y es que esto es, vamos, clavado, ¿no? Vamos a salir a cenar y a ver una película, que es lo que canta este tema de Fish o Peace para nuestro viajero solitario. Bien, está, os cuento, ya digo, que en Madrid se inaugura este martes, de manera oficial, aunque yo creo que ya lleva unas semanas en funcionamiento, la Sala X, que es un nuevo espacio que recupera el uso cultural y de ocio de los antiguos cines Alba de Madrid, en la calle pues, Duque de Alba número 4. Y tú de esto sabes un poco, porque has trabajado además unos cuantos años en el cine Verdi, conoces este mundillo de los cines, aunque esto es un cine especial, ¿eh? Mitiquérrima Sala X de toda la vida, que ahora bueno se reinventa y bien está que nazca un cine, ¿no? Sí, hombre, es una propuesta diferente a la habitual, ¿no? Sí, me sí. Parece muy interesante. Desde luego, pues vamos a ver si nos cuenta un poquito más de toda esta propuesta Daniel Fernández Cañadas, que es uno de los socios de esta nueva aventura cinéfila. Daniel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí en Madrid. ¿Y tú qué tal estás? Bien. Oye, pues hablando de cine, encantado. Y si además es para comentar que nace una nueva sala de cine en Madrid, más aún, porque no es un tiempo fácil a priori para abrir una sala de cine. Sí, es un poco a la contra, la verdad. Totalmente. Cuando 2017, durante el proceso que ha sido largo, decíamos que íbamos a abrir un cine. 2017 pues nos miraban un poco raro. Pero bueno, era parte también del proyecto, hacer un cine para el 2018. Claro. Y a ver si, y que sea viable. Claro. Oye, y además hay que decir que habéis escogido un nombre que no deja indiferente a nadie. Y es que, claro, la Sala X era efectivamente una Sala X. Creo que vosotros vais a proyectar otro tipo de cine, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Mantenemos, hacemos un guiño al pasado, pero sí. El futuro va a ser diferente. Sí, o sea, la verdad es que el edificio tiene una historia bastante interesante porque empezó siendo la rotativa del diario del Imparcial, ahí estaban las máquinas de impresión, luego fue un cine Alba, que lo instaló la Segunda República, tuvo una política de cines públicos por toda España, que duró poquito, como la Segunda República, pero ese fue uno de los primeros, luego fue cine porno, sí. Y ha sido el último cine porno de Madrid. Ha quedado abierto y ahora el presente y el futuro se llama Sala X por hacer ese guiño, pero es cine de repertorio. Nos alejamos un poco de lo sórdido y vamos a programar pues un poco lo que se puede encontrar en la filmoteca, cine de repertorio, no de estreno, aunque está alguno también, pero todo en torno a ciclos. Dices que habéis hecho un guiño, desde luego el nombre lo es, pero es que creo que hay alguno más, porque creo que habéis mantenido alguno de los carteles legendarios que elaboraba personalmente el dueño de la sala, concretamente dos. Títulos maravillosos, El fontanero, su mujer y otras cosas del meter, y fue a por trabajo y le comieron lo de abajo. Qué tiempos, ¿eh? Sí, no, tenía ese ingenio, esa magia que tenía el antiguo, pues, la persona que llevaba el cine porno, pues también, aparte en el barrio es un poco una institución, ¿no? Sí. Pues, y lo sigue siendo el edificio y la Sala X, y no nos gusta nada más que seguir con lo que ha sido, con todo el cariño que tiene el barrio hacia el edificio, y pues eso, pues tirarlo hacia el futuro. Claro. Oye, hay que decir que parte de ese futuro también pasa por la decoración de la sala, que creo que es espectacular, y si no me equivoco habéis contado para ello con el estudio de arquitectura e interiorismo Plantea y la empresa sí. Pacer Big and Small. Cuéntame. Eso es. Sí, bueno, el edificio, claro, es muy singular, y respondía un poco a una forma de teatro que fue cuando lo hicieron para el cine Alba, de la Segunda República que te contaba antes, y entonces trasladarlo al 2018 pues ha sido hacerle un viaje y traerlo hasta aquí. La sala principal tiene una altura pues casi de 15-16 metros, que impresiona mucho, y con Pacer, como dices, y con Plantea, con el estudio de arquitectura,
La idea era un poco mantener todo lo que pudiéramos, todo lo que estuviera vigente con vida, aunque es un edificio antiguo y tiene artritis y le salen este tipo de reumas como todo con la edad, pero ha sido mantener lo máximo con unos suelos que han aparecido extrañísimos, hidráulicos, como geométricos en Madrid, que es muy raro de ver, y es, lo han hecho muy bien, o sea, verdaderamente es muy bonito, es bastante impresionante de ver. Hoy has comentado que va a ser algo parecido a la Filmoteca, sin embargo yo echando un vistazo a la programación veo que por ejemplo esta semana proyectáis The Square, que tengo muchísimas ganas de verla, pues oye, es una buena ocasión, ¿no?, para verla, una peli que está todavía en la cartelera. Exacto, esto es un poco una excepción, porque todos los meses llevamos ciclos, articulamos toda la programación en torno a 3 ciclos mensuales y uno de ellos, el principal de este mes de enero, es un poco lo que consideramos lo mejor, lo que no deberíamos perdernos de ver del año 2017, ¿no? Esa segunda oportunidad, si no hemos podido, por lo que fuera, y después es una de esas joyas que nosotros consideramos que, bueno, que merece volver a ser vista o verla por primera vez, si no tuvimos la ocasión, en nuestro formato sala Xbox, que pues es un cine de tamaño reducido, en torno a 60 personas, pero no con una calidad brutal, es como un ejercicio íntimo y una proyección que merece la pena. Hablamos de 55 butacas, si no me equivoco, pero es que además la gente, y de hecho por ahí venía un poco esta canción que habíamos elegido de cenar y ver una peli, porque la gente va a tener una mesita también, ¿no?, para comer o beber algo durante la proyección. Exacto, sí, hay esa opción. Que era un poco, bueno, surgía, oye, ¿cómo hacemos que abrir un cine en 2018 sea algo viable? Bueno, pues a la hora de querer enfrentarnos un poco a esto que es casi imbatible, que es el sofá de cada una de nuestras casas, con nuestros sofás estupendos, televisiones tales, todo tipo de artilugios y además plataformas online tan potentes, pues es más difícil sacar a la gente de la casa, ¿no? Entonces pensamos, ¿cómo podemos hacer que se animen y vengan? Y pasa por recrear un poco y por hacer una experiencia diferente y que no solo sea ver esa película en silencio, tal, que además que sí, que tenemos toda la liturgia del cine que perdurará para siempre, pero del 2018. Oye, pues si quieres tomarte una cerveza mientras estás viendo una de tus películas, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Pues va un poco para ahí. De hecho, te diré, el otro día me comentaba mi madre, este pasado fin de semana, que había ido a ver la nueva de Woody Allen al Renoir, creo que era en Plaza de España, y me decía que había 3 personas viendo la película. Yo no sé si es que, claro, hoy en día también hay que inventarse algo más, ¿no?, que pueda, digamos, competir, claro, con lo que tú dices del sofá de, claro, tu casa. Eso es, el cine va a durar para siempre, el formato de cine, lo que significa la liturgia, el silencio compartido, o sea, ese momento íntimo, pero en colectividad, la oscuridad, eso va a durar para siempre, pero para que dure también hay que darle cariño, no basta con dejarlo así y ya está, como nació hace más de 100 años, ¿no? Pues todo evoluciona y el cine también, y las experiencias audiovisuales hoy en día son mucho más completas y complejas y tenemos que hacerlo también igual un poco en los cines, pensar, oye, en 2018, ¿qué puede ser lo que el espectador le ayude a tomar la decisión de acercarse? Bueno, pues Sala X nace un poco también para encontrar o hacerse por lo menos preguntas y a ver si damos con alguna respuesta que sea correcta. Oye, por último, sabes que hay mucha gente que se queja de que el cine es muy caro. Yo no sé cuánto vale ver una película en un sitio como la Sala X, cuéntanos. Pues mira, Sala X cuesta 6,50. Ajá. Que es el precio que en todo Madrid centro, a decir, comerciales, es más barato. Lo hemos intentado poner lo más barato posible dentro de los límites para que no sea un fracaso económico total. Obviamente no podemos ser como la Filmoteca, que es algo que depende de un organismo público que está pagado entre todos, pero sí que hemos intentado ajustar al máximo y son 6,50 por cada pase. Y además luego hay bonos que se pueden comprar, de donde cada entrada sale más barata. Hay otras fórmulas para la gente que va mucho al cine, ¿no? Un poco para primar también, oye, a los fieles totales y amantes y apasionados del cine, pero si no son 6,50. Muy bien, pues Daniel Fernández Cañadas, oye, enhorabuena de verdad por este proyecto que de verdad me parece interesantísimo. Nos veremos por ahí muy prontito, probablemente estos días que estés proyectando The Square me daré un salto por allí para verla y nada, mucha suerte en este proyecto, de verdad. Qué bien, pues muchísimas gracias, Dani, a ti. Un abrazo que grande. Que te vea por allí pronto. Claro que sí, así será. Hasta pronto. Gracias. Chao.